curioso el tema del diferendo marítimo que tiene entre Bolivia y Chile. Me fascina las consignas que han sacado propios chilenos como bolivianos. Primero digo, un mar de amigos entre Chile y Bolivia. Eso a mí me, como que me dio ternura en el corazón. Un mar de amigos entre Chile y Bolivia. Es un gran planteamiento. Después, otros me hicieron llegar, porque yo a veces consulto por internet, a ver si hay jóvenes aquí que consultan mis redes. Yo mando a decir, ¿cuál sería la consigna más bonita para ti, para ayudar a estos pueblos para que se sientan hermanos, verdad? Y hagan un espacio de encuentro. Y me mandaron bastante, yo estaba buscando en mis notas, me mandaron algunos de los jóvenes, la gente que observa, me decían, por ejemplo, un mar dentro de... Hay algunos que me gustaron, como decía, un mar de comunicación. Un mar de comunicación para Chile y Bolivia. O sea, ellos me sugieren para que yo lo difunda. Lo más lindo es cuando uno sigue los procesos con pasión, con seriedad, uno va a encontrar muchas lógicas que es posible. Solamente hay que abrir los canales para que se encuentre un camino que beneficie a todos los pueblos. Entonces, por supuesto que seguimos muy cerca el diálogo, seguimos lo que hay en, alrededor de este tema, porque es nuestra obligación. Si usted lo toma como una obligación positiva, va a evitar ser influenciado por fanatismos, por malas informaciones, por a veces la politización que nos gusta a los políticos de hacerle grande a un problema para posesionarnos, o los intereses comerciales, económicos que también tienen lo suyo y tienen su propia dinámica. Pero todos los ciudadanos comunes tenemos que formar una opinión propia. Entonces, también yo les digo a ustedes, yo estoy muy cerca de todo lo que aquí pasa. Gracias por esta oportunidad, porque yo pienso que no hay ninguna paz que llegue solo. Hay una paz que llega cuando los ciudadanos opinan, cuando los ciudadanos sienten y da una razón, y muchas veces la razón es del sentido común, que es lo que más funciona. Entonces les digo a ustedes, hermanos bolivianos y hermanos chilenos, pues construyan una buena y armoniosa relación para la integración perfecta de dos gigantes países con muchísima perspectiva de ser una lección para este continente, haciendo realidad a la unidad continental.